señora alcaldesa se ha dado refuerzo a lo que es el tema de residuos sólidos. Aparte, pues estamos también con el tema que tenemos el problema en el distrito, que es por todo el mundo conocido, que lo estamos superando, estamos haciendo gestiones lideradas por la señora alcaldesa, y en esta oportunidad venimos a este colegio en Padre Cocha a dar un taller de sensibilización a nuestros niños para que desde pequeños tengan conciencia de lo que es el cuidado del medio ambiente y el reciclaje, lógicamente. Y venimos a dar una sensibilización con un ingeniero, el señor Llerena. Venimos acompañados también del gerente de servicios municipales, en representación del municipio, y mi persona en representación de la señora alcaldesa. Y más que todo un acto motivacional para los niños de este centro educativo, ¿no? Siempre es bueno transmitir estos conocimientos porque ellos, a partir de la escuela, de la institución educativa, pueden llevar estos conocimientos a casa, a los vecinos, ¿no? A los amigos, ¿no? Entonces, con eso estamos poniendo un grano de arena para que ellos puedan también contribuir al cuidado del medio ambiente. Bueno, el tema de segregación o separación de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, ¿no? Claro, eso es un punto muy importante que sea tocar el día de hoy, ¿no? Para que ellos puedan aprender cómo separar lo orgánico de lo inorgánico. Pero ya parece que ellos, a partir del curso que ellos llevan de ciencia del ambiente, ya tienen una noción de cómo separar estos residuos, separar los papeles, de los vidrios, de los cartones, de los plásticos, ¿no? Y eso es bueno. ¿No? ¿Cómo no aprovechar desde el crecimiento ya, el más mínimo, de la educación, del inicial, primaria y secundaria, en la parte de la formación de las personas, en este caso de los estudiantes, aprovechar y concientizar este tema? Ya cuando uno es ciudadano, es padre de familia, lo trasciende esa información de generación en generación a sus hijos, a sus nietos y posteriormente, y cómo no generar una sociedad consciente del manejo de residuos.